Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos aquí reunidos otra vez en el auditorio. Para los que no me conozcan, que creo que todos me conocen, soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos de educación continua del IMPER. Y bueno, vamos a iniciar con esta sesión general IMPER, que se realiza en el marco del Día Internacional del Donante de Sangre 2023. Nos la dará la doctora Sandra Acevedo Gallegos, jefa del Departamento de Medicina Fetal, y nos va a hablar de la transfusión intrauterina, experiencia del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Vargas por la invitación para estar con ustedes este día. Creo que es un tema al que nosotros seguimos enfrentándonos todos los días como médicos materno-fetales, a este tema de la anemia fetal, sea de causa inmune o de causa no inmune. Yo estoy cumpliendo 27 años aquí en el instituto, ahora en febrero, ¿verdad? Y me ha tocado vivir toda una transición. O sea, yo ya casi que, ahora que estaba preparando la plática, estaba comentando con mis compañeros, o sea, tenemos una historia increíble en la transfusión fetal en el IMPER, y de pronto tenemos poca difusión, ¿verdad? Es un tema que para nosotros es muy común decir, ok, vamos a transfundir un feto, pero en general, para el público en general, es como, ¿cómo le van a poner sangre a un feto? O sea, ¿por dónde? ¿Por la vena? No, pues por la vena o por la arteria, ¿verdad? Por donde se deje, pero a nivel de la placenta. Y es realmente una tragedia recibir a una mamá que ha estado dando tumbos de hospital en hospital porque requiere una transfusión, y cuando llega aquí al IMPER, llega un día, el viernes, a la 1:00 p.m. con el bebé hidrópico, y obviamente a esa hora hay que conseguir sangre RH negativo, y señora, es que, o sea, ¿tiene alguien que pueda donar? No, no tengo nada, vengo de Jalapa, vengo de Michoacán, a esa hora estamos ahí viendo a ver quién nos da sangre, ¿no? Es como complicado, ¿no? Le digo, ha sido una historia, ¿no? Hace poco recibíamos el testimonio de una paciente que dice, ¿sabe qué, doctora? Gracias por... es muy, muy emotivo, ¿no? Dice, gracias porque permitió que tengamos un hijo, a mis papás eran abuelos, mi niña está en la universidad, es una persona útil, ¿no? Le hicimos como 5 transfusiones a esa bebé, la dábamos por perdida. Entonces, la historia ha sido muy bonita, ¿no? Ha sido muy padre. Pero bueno, pongamos un poco en antecedentes, ¿no? Menos sentimentales. Y hablamos primero de lo que es el hidrops. El hidrops, pues, es la presencia anormal de líquido seroso en al menos 2 espacios del bebé. Una vez que nosotros llega un bebé con hidrops, lo primero que tenemos que preguntar, a ver, grupo de sangre. Si la paciente dice, soy RH positivo, bueno, de entrada le creemos, ¿no? Y tenemos que ir a buscar causas no inmunes de la anemia. Pero el momento que la señora nos dice, soy RH negativo, tuve una pérdida previa por hidrops, tuve una pérdida previa por un bebé que nació anémico, tengo un bebé con parálisis cerebral en mi casa por ictericia, ahí todas las alarmas se prenden. Y si lo estamos viendo hidrópico, sabemos que es un bebé que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, aún en los mejores centros, aún haciendo exsanguíneos, transfusiones parciales in útero, aún consiguiendo la sangre en tiempo, etc. Sabemos que para que un bebé llegue a estar hidrópico, debe estar con una hemoglobina estimada de menos de 7 gramos por litro, ¿verdad? Y obviamente esta hemoglobina que vamos a estar teniendo baja, pues nos va a llevar a una anemia severa crónica, a la hipoproteinemia y finalmente a la falla cardíaca, que es lo que nos va a estar dando aquellos casos de hidrops fetal. Que afortunadamente, les digo, los hidrops de causa inmune son los menos, son alrededor del 15%, y obviamente los hidrops de causa no inmune pues van a ser cerca del 85% que vamos a tener. Es muy importante establecer la diferencia entre los hidros no inmunes, pues las principales causas van a ser las cardiovasculares, no las cardíacas, eso es otra cosa, las cardiovasculares son las que van a ocurrir más o menos en el 20% de los bebés, y luego de ellas siguen cromosómicas, estructurales. O sea, cuando nosotros evaluamos al bebé, tenemos que discernir eso. Si nosotros determinamos que el hidrops es inmune,
¿ok? Entonces nosotros tenemos que establecer una vía de abordaje y de seguimiento de ese bebé, porque sabemos que está en un alto riesgo de tener una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, como una eritrobastosis fetal debido a una alunización. Esto es un proceso manifestado por una incompatibilidad del sistema RH, generalmente, aunque no exclusivamente, ¿no? En la que posterior al estímulo de un antígeno derivado de un miembro, ¿verdad?, de la misma especie, el sistema inmunocompetente, pues origina la formación específica de algunos anticuerpos. Les digo, puede haber alunización o inmunización a diferentes antígenos del eritrocito, aunque la más frecuente es la que es al RH, que es el anti-D. Y obviamente pues son expuestas aquellas mujeres que son RH negativo, que tienen un bebé en el vientre RH positivo, ¿verdad? Y entonces estas son las que en una primera instancia se va a producir una primera respuesta de sensibilización, que generalmente no van a pasar nada con ese bebé, hasta la segunda exposición, que es donde viene la producción de las IgG. Obviamente también tiene que ver el papá, ¿no? Si el papá es homocigoto, pues la verdad es que todos los bebés que nazcan van a ser heterocigoto, todos los bebés que nazcan pues van a ser RH positivos. Si el papá tiene un gen, ¿verdad?, para el RH negativo y uno para el RH positivo, pues la mitad de esos bebitos van a tener el problema y la otra mitad no lo van a tener. ¿Cómo medimos el riesgo que tiene una paciente que llega a nuestro consultorio y que es RH negativa? Bueno, lo medimos a través de titulación de anticuerpos, ¿ok? Se solicitan como anticuerpos irregulares, no nada más anti-D, se solicitan todos los anticuerpos. Pocos laboratorios hacen todos los anticuerpos. Aquí en el IMPER nosotros los citamos como anticuerpos irregulares y pues sí nos reportan los más frecuentes. Y se reportan en diluciones. En algunos lugares del mundo ya no se reportan en diluciones, pero al menos aquí en México casi en todos se reportan en diluciones. Si ustedes le piden a su paciente los anticuerpos y solamente se los reportan positivos, eso no nos sirve. Tenemos que tener la dilución, porque en función de la dilución nosotros vamos a establecer el riesgo que se detiene de anemia y qué es lo que sigue en el seguimiento. Si la paciente está en 1.8 o menos, muy probablemente no va a tener anemia el bebé y muy probablemente no va a requerir mayor atención fetal. Puede ser que neonatal, pero fetal no. Si está en 1.16 o más, son aquellos bebés que requieren un seguimiento estricto de los niveles de hemoglobina fetal estimada y que algunos de ellos van a requerir de una transfusión in útero. La prevalencia del RH pues va a variar mucho en función del país, de la población, etcétera. Los que tienen mayor población con RH es la población vasca, ¿okay? Pero nosotros aquí en México más o menos el 1% de la población indígena y el 3% de la población mestiza van a ser RH negativos, ¿no? Y desafortunadamente donde más fallamos en la prevención, porque hay muchas pacientes que llegan al final del embarazo y no saben su tipo de sangre. Y hay muchas pacientes que aún sabiendo el grupo de sangre y siendo RH negativos, jamás les pusieron la vacuna, jamás determinaron si el bebé era RH positivo, etc. Obviamente esto tiene una historia, ya les decía, ¿no? Es la causa más común de anemia fetal, es como causa única es la alunización al RH. Se va a presentar más o menos en 35 por 10.000 nacidos vivos de madres con alunización, ¿no? El 75% afortunadamente van a tener anemia leve, pero un 25% van a requerir transfusión. Entonces, como médicos materno-fetales, tenemos que estar preparados para hacer este tipo de procedimientos. Generalmente no los hace el obstetra, generalmente los hace el médico que tiene un entrenamiento. Actualmente hay instituciones en el país donde no se hace transfusión intravascular. Creo que el IMPER es una de las pocas instituciones donde se hacen transfusiones intravasculares, ¿no? Donde tenemos esta capacitación. Digo, aquí en el IMPER, el doctor Gallardo hace transfusiones en la semana 18 en intravasculares, ¿no? Entonces, en algunas instituciones siguen haciendo solamente intraperitoneales. Pero esto tiene una historia. Este artículo es muy bonito, es un artículo que se publicó en el 2010 y más allá de los resultados que presentan, está muy bonito porque habla de la historia del RH en México y como de los pioneros, porque aquí en México hubo pioneros realmente en el manejo de la alunización. Nosotros por muchos años utilizamos la gráfica de Lilley. Creo que algunos de ustedes ya ni saben cómo se interpreta ni para qué sirve, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que no se usa, pero nosotros aquí durante años utilizamos la gráfica de Lilley y esa gráfica de Lilley estaba modificada por el doctor Senties, ¿no? El doctor Senties fue un ginecólogo mexicano, ¿verdad?, que hizo mucho en esto, en este aspecto.
La primera transfusión intrauterina fue reportada y realizada por el doctor Luis Enties en el Hospital de Ginecobstetricia número 1 de la Ciudad de México. En el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara se hizo una evaluación que se publicó también ahí por el 1977, publicando los casos desde 1969 hasta 1977 de 49 fetos a los cuales de 49 transfusiones intraperitoneales, realizadas en 30 fetos con una sobrevida de la mitad. Ahorita vamos a ver por qué los que se les hacen transfusiones intraperitoneales sobreviven menos. En el IMPER, en 1986, el doctor Luis Enties hizo su primera publicación acerca de las transfusiones intraperitoneales, imagínense, o sea, tenía como un año o dos años el IMPER. Y en 1991, el doctor de la Luna Olsen publica él también un trabajo de 24 pacientes en los cuales se realizó 55 transfusiones intraperitoneales con un 70% de sobrevida, un 71% de sobrevida. Entonces, realmente no es algo que haya empezado en el IMPER hace un año o dos años o tres años. Inclusive cuando nosotros llegamos, pues esto ya tenía una historia previa de evaluación de estas pacientes. Les voy a dar más o menos un recorrido histórico de lo que hemos nosotros evaluado en el departamento. Entonces, lo primero que evaluamos aquí, más o menos entre 1996 y 2006, en 62 pacientes, fue si la correlación de los parámetros hemáticos pretransfusión, antes de la transfusión, nos podían predecir aquellos fetos que la siguiente transfusión, ¿cuándo podíamos hacer la siguiente transfusión? Y si estos fetos iban a cursar con eritroblastosis. No nos sirvió para determinar eso, ¿verdad? Pero encontramos otras cosas, ¿no? Entonces, analizamos 31 fetos con hidrops y 33 fetos sin hidrops. Entonces, vean, estas, las tesis las fui a rescatar, no me acuerdo de dónde, ahí del cajón de los recuerdos, ¿verdad? Pero vean, realmente las semanas de gestación de los fetos hidrópicos contra los hidrópicos no era muy diferente. Las semanas de ingreso al proyecto, al protocolo, fueron alrededor de las 24 semanas, 26 semanas. Los bebés que se le hicieron un solo procedimiento más o menos fueron los mismos, pero vean los bebés que tuvieron dos o más procedimientos, más o menos 10 a 12 fetos. Vean el número de transfusiones, o sea, un bebé que le hicimos 6 transfusiones, ¿no? Dos bebés, 5 transfusiones. 3 bebés, 4 transfusiones. O sea, era una cantidad brutal de procedimientos que hacíamos. O sea, en unos pocos años hacíamos cordocentesis al por mayor. Entonces, de pronto, cuando dicen, ¿cómo es posible que en 30 segundos hagan una cordocentesis? No, pues vienen a ver al doctor Gallardo a mí cuando nos tardamos una hora, ¿no? A ver, dale para allá, dale para acá. O sea, no, o sea, ahorita dices, bueno, es que tienen mucha facilidad. Pues sí, porque tienen muchos años donde hicimos cientos de procedimientos, ¿no? Entonces, es la capacitación, pues, lo que te da esa habilidad para evaluar este tipo de procedimientos. Y porque les voy a platicar que realmente en esos años a todas las pacientes RH negativas, a todas, se les hacía amniocentesis, a todas. Se les hacía espectrofotometría, ¿okay? Y se relacionaba con la curva de Lilley. Sí, y dependiendo del nivel que salía en la curva de Lilley, las dejábamos en paz o les hacíamos otro procedimiento de amniocentesis a los 15 días o a la semana o les hacíamos una cordocentesis. Entonces, a fin de cuentas, pues había pacientes que acababan con 3, 4 o 5 procedimientos de amniocentesis y otros tantos procedimientos de cordocentesis. Entonces, o sea, era impresionante la cantidad de procedimientos que hacíamos. En el 2003 hicimos otra evaluación de la experiencia clínica que teníamos hasta el momento con el manejo de la paciente RH negativo alunmovizada y para entonces analizamos 127 pacientes que estaban siendo vistas en el departamento. Y vean ustedes que aquí lo que más llama la atención es que solamente el 13% tenían aplicación de Rogam en el embarazo previo. Solamente el 13%. Entonces, ¿qué es lo que estaba fallando aquí? Pues definitivamente la prevención, ¿okay? En estas 127 pacientes RH negativos alunmovizadas que tenían anticuerpos 1 a 16 o mayores, realizamos 387 procedimientos. De estos 387 procedimientos, 186 fueron amniocentesis en el 46.4% de las pacientes. A 37 pacientes les hicimos 95 procedimientos de cordocentesis, al 29.1. Y en 31 pacientes, que fue más o menos una de cada 4, les hicimos amniocentesis y cordocentesis, ¿okay?
Entonces, a algunas les hicimos 65 amnios en tesis y 52 cordos en tesis. Entonces, había pacientes que de amnio tenían que pasar a cordo porque salían en una curva o en un punto elevado de la espectrofotometría. Ahorita, si ustedes mandan a hacer una espectrofotometría, creo que el aparato ya ni existe en el IMPER, ¿no? Pero antes era, pues, muy, muy frecuente. ¿Ok? Entonces, se transfundieron al 35% de las pacientes. A estas 45 pacientes les hicimos 118 procedimientos, 118 transfusiones, ¿ok? ¿Okay? Fueron intravasculares 62, intraperitoneales 50, y a 18 les hicimos mixtas, o sea, les poníamos intraperitoneal y además, y como no remitía, les hacíamos intravascular, ¿no? Y obviamente, pues el 63% de las pacientes no requirió ninguna transfusión. Entonces, a 62 transfusiones intravasculares, 50 intraperitoneales. Creo que hace como fácilmente 15 años que no hacemos una intraperitoneal, o sea, hace mucho tiempo que no hacemos una transfusión intraperitoneal en el IMPER. Prácticamente ahorita el 100% de las transfusiones son intravasculares. Fíjense lo que encontramos aquí. Se presentaron 23 casos de muertes perinatales, 23 de 127 pacientes. O sea, fallecieron el 20% de las pacientes, a pesar de esa cantidad impresionante de procedimientos que hicimos, ¿no? O sea, algunas tenían un gramo de hemoglobina. Era una cosa impresionante lo que ocurría. Actualmente creo que en los últimos años va un bebé que falleció y porque la señora no vino cuando tenía hipomotilidad. Pero realmente la probabilidad de muerte fetal y de muerte perinatal era muy alta, ¿no? Fíjese usted aquí, 16 de estos 23 casos fueron óbitos y la edad gestacional promedio en que se murieron fue en la semana 30, ¿no? O sea, son bebés que ya eran completamente viables, ¿no? Y 7 muertes neonatales tempranas a causa de choque cardiogénico, de encefalopatía hipoxicoisquémica o de sepsis, ¿no? Entonces, esos fueron los resultados para estos casos. Vean ustedes, de los bebés que tenían hidros, prácticamente la mitad fallecen. De 16 pacientes que tenían hidros, el 50% falleció, mientras que de los bebés que no tenían hidros, solamente el 7% falleció. Vean las diferencias en cuanto al peso, las diferencias con la hemoglobina que nacían, ajá, y las pacientes que requirieron o que se pudieron hacer transfusiones, 14 versus 31. ¿Okay? El número de transfusiones por paciente en los bebés hidrópicos fue de 4. En promedio, y de 3 en las pacientes que no tenían hidrops, ¿okay? Entonces, es un factor de riesgo muy importante tener hidros para fallecer y obviamente para tener un mayor número de transfusiones fetales. De los bebés que tenían menos de 7 gramos de hemoglobina, en ese entonces, sitúense en que no había arteria cerebral media, no había gráficas de Marie, no había nada. O sea, tú tenías que hacer la cordosantesis para saber cuánto tenía el bebé de hemoglobina. Entonces, no había múltiplos de la mediana de la hemoglobina, no había múltiplos de la mediana. Yo sé que es imposible o difícil imaginarse un mundo así, pero así era, ¿ok? O sea, no había, o sea, le pasas, la cerebral media, sí, tiene tanto hemoglobina, ahora hazle esto, hazle aquello. Entonces, no había nada, o sea, les tenías que tomar la sangre. Entonces, los que estaban por abajo de 7 se consideraban que tenían anemia grave, ¿no? Y los que estaban por arriba de 7 decías que estaban más o menos, ¿no? Entonces, vean, los que estaban en anemia grave, 9 muertes fetales y una muerte neonatal, mientras que en los que tenían más de 7 gramos, pues nada más dos muertes, ¿no? Para el 2009 volvimos a hacer otro subanálisis y entonces aquí fue donde llegó la arteria cerebral media. Y de principio, o sea, imagínense en nuestra mente, o sea, estamos hablando del 2009, o sea, no, pues, o sea, yo ya todas dicen, no, hombre, o sea, échenme lo que sea, yo le hago cordo a lo que sea y a quien sea y rapidísimo y... Entonces llega la arteria cerebral media, no, ¿cómo que la arteria cerebral media? ¿A poco ya no les voy a hacer cordo, no? O sea, nos daba mucha desconfianza confiar en una nueva prueba que vino a cambiar un paradigma. Por eso que históricamente, o sea, como que empiezas a ver en retrospectiva todos los puntos por los que se ha pasado. Y nosotros no confiamos en la arteria cerebral, me decían, no, o sea, se nos van a morir, vamos a fallar, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos que hacer este análisis. Y entonces empezamos a medirles arteria cerebral media a todos los bebés que les íbamos a hacer cordo, para ver si realmente la arteria cerebral media en nuestras manos funcionaba para detectar a los bebés que tenían anemia. Y lo hicimos con 54 pacientes que tenían títulos de 1 a 16 o mayor, y que les íbamos a hacer cordosentesis entre la semana 23 y la 41. Entonces, les hacíamos el pico sistólico de la arteria cerebral media previa a la cordosentesis, ¿verdad? Y luego veíamos
cuánto habían tenido realmente de hemoglobina. Entonces, vean ustedes, y aquí encontramos nosotros que la sensibilidad para detectar enfermos no era tan alta, pero el valor predictivo negativo sí era alto. O sea, si la arteria cerebral media decía que el bebé estaba bien, lo más probable es que no tuviera anemia. Andamos en el 88%, ¿ok? Y el valor predictivo positivo, pues andaba en el 75%, pero este, el valor predictivo positivo no nos preocupaba, porque a fin de cuentas a todas ellas les íbamos a hacer cordo. Lo que era más importante era el predictivo negativo, porque a ellas las íbamos a dejar ir como no anémicas, ¿no? Entonces, en el valor predictivo negativo andábamos 88, 90%, entonces ahí empezamos como a cambiar un poco. Entonces empezamos a hacer arteria cerebral media, y bueno, o sea, nos dimos cuenta que había sido un parteaguas entre el número de procedimientos que hacíamos, porque recuerden ustedes, bueno, no van a recordar, pues, porque son muy jovencitos todos, pero cada vez que tú haces un procedimiento, vas incrementando la hemólisis fetal, porque produces hemorragia fetomaterna. Cada vez que picas, entonces por eso le decía, si haces 4 amniocentesis y luego 3 cordones, pues la señora acababa con 7 u 8 procedimientos, y cada vez que metes la aguja, estás produciendo más hemorragia y más hemólisis, entonces los bebés pues tienen más complicaciones. Entonces, a fin de cuentas, cuando dices, ok, les voy a hacer cordocentesis nada más a cierto porcentaje de pacientes, porque a los otros tengo la confianza de que tengo la arteria cerebral media, pues aunque el valor predictivo positivo estaba en 75, no nos preocupaba tanto, porque a fin de cuentas la opción era hacerles a todos, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a cambiar la forma en la que evaluábamos y en la que analizábamos a estos bebés, de tal forma que actualmente pues el parteaguas es la arteria cerebral media, y ahí eso regula toda el actuar en estos bebés. Vean ustedes, esta fue la correlación que encontramos entre la arteria cerebral media y los bebés con anemia, que fue una correlación positiva en la relación a la cordocentesis. Y ahí vimos pues que teníamos pues un buen performance en la evaluación de los bebés y la predicción de arteria cerebral media. También hicimos estudios de correlación interobservador e intraobservador, que si no me recuerdo ahorita andaban como en 0.9, o sea, realmente era muy buena la correlación, pero obviamente, bueno, eso, digo, tardamos un tiempo para cambiar el chip de que teníamos que llegar a la arteria cerebral media. Luego dijimos, bueno, ¿y ahora qué está pasando? O sea, realmente la evaluación que estamos haciendo con la arteria cerebral media es mejor que haberles hecho cordocentesis a todas. Entonces, en 2012 hicimos un estudio de casos y controles, ¿verdad?, donde evaluamos todo el protocolo de manejo que se hacía con amniocentesis y espectrofotometría, y de ahí seleccionaba las que iban a cordo contra la medición del pico sistólico de la arteria cerebral media y la cordocentesis, ¿no? Ustedes saben que hacemos pico sistólico de arteria cerebral media y los que están por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana para la arteria cerebral media o para hemoglobina menos de 0.65 son los que van a cordo. Todas las demás no se les hace procedimiento. Entonces, en esta evaluación comparamos el manejo de 94 pacientes, todas con procedimiento invasivo, contra 39 que vigilamos con arteria cerebral media y que en función de eso se decidió la cordocentesis o no. Entonces, encontramos que a las pacientes que las vigilábamos con amniocentesis y espectrofotometría, a la mitad prácticamente, al 47%, le tuvimos que hacer transfusión, mientras que con la vigilancia de arteria cerebral media solamente al 20%. ¿Okay? Entonces, vean ustedes aquí, ¿verdad?, que realmente la hemoglobina al nacimiento, ¿okay?, en las pacientes que las vigilamos con espectrofotometría fue bastante menor, 10.7 contra 13.2 de las pacientes que vigilábamos con velocimetría Doppler, ¿no? Y la edad al nacimiento también fue diferente, pero la necesidad de transfusiones intrauterinas fue del 50 al 20% y la necesidad de cordocentesis fue de 99 pacientes a 31 pacientes. O sea, bajamos un 60% la necesidad de procedimientos invasivos, pero eso no fue lo más interesante. Lo más interesante fue la mortalidad perinatal, porque de estar perdiendo al 22% de los bebés, pasamos a perder al 5% de los bebés. O sea, de que fallecieran 21 de 94, nada más fallecieron 2 de 39. ¿Okay? La probabilidad de óbito pasamos de un 15% a un 3%. ¿Okay? Entonces, ahí fue la probabilidad neonatal, pasamos igual de 7 bebés que fallecieron a un bebé que falleció neonatalmente. Entonces, dijimos, bueno, o sea, creo que aparentemente eso estaba funcionando, ¿no? La probabilidad o el factor más importante para muerte fetal es que el bebé tenga hidrops. ¿Ok? Vean ustedes aquí, está 3.6 veces más probable que el bebé tenga hidrops con un intervalo de confianza de 1.029 a 13. ¿Okay?
Entonces, es un punto importante. Luego hicimos una revisión de 17 años y a ver qué llevábamos. Las pacientes alumnizadas con títulos de 1 a 16 o mayores fueron en esta etapa 157 pacientes. Y vean ustedes aquí qué fue lo que pasó cuando hicimos esta revisión. Pues resulta que de los bebés que manejábamos sin arteria cerebral media, 26 pacientes contra 4 desarrollaron hidrops, o sea, una diferencia estadísticamente significativa. 14 óbitos contra 2, ¿okay? Muerte perinatal, 20 contra 3, ¿okay? Obviamente la fototerapia y todo eso, o sea, la eritroblastosis, eso no lo vas a bajar porque son bebés que están complicados, que están anémicos cuando nacen. Pero definitivamente el egreso vivo, dices, ah, ok, de un grupo fueron 70 y del otro fueron 60, sí, pero en la espectrofotometría fueron 70 de 90 y en el pico sistólico fueron 60 de 63, que prácticamente estamos en el 95%. Esa es la probabilidad de que un bebé que llega con anemia inmune al instituto sobreviva, ¿ok? Más o menos un 95%, porque obviamente se hacen los procedimientos como serían en cualquier hospital de primer mundo, ¿okay? La edad gestacional al momento de la primera transfusión andaban muy, muy parecidos, pero vean, el número de transfusiones que se hicieron en un grupo contra el número de transfusiones que se hicieron en el otro grupo también fue diferente. 126 contra 95, ¿no? Y el número de pacientes, pues también al doble de los bebés que se vigilaban con espectrofotometría en relación a los que tenían un pico sistólico elevado de la arteria cerebral media. Luego evaluamos a los bebés que se habían tratado con transfusión intrauterina versus los que no requirieron ningún tratamiento prenatal de acuerdo al nuevo esquema de manejo con pico sistólico en lugar de cordocentesis a todos. Y pues vean ustedes aquí que prácticamente, sí, vean, de las pacientes que se manejaron con transfusión, prácticamente el 40% tenía el antecedente que ya habían perdido un bebé. Si la paciente ya perdió un bebé o tiene un efecto perinatal adverso previo, lo más probable es que esa paciente va a requerir transfusión, independientemente de dónde, de en cuánto estén los títulos, ¿ok? Ya habían tenido alumnización en un embarazo previo, ¿ok? Y obviamente el ingreso a UCI fue muy parecido, pero el peso al nacimiento también fue mucho menor en aquellos bebés que tuvimos que transfundir en relación a los que no requirieron de una transfusión. Y finalmente, pues también los días de estancia hospitalaria fueron mayores en los bebés que requirieron una transfusión que en los bebés que no requirieron una transfusión. Actualmente, aquí los bebés que no requieren transfusión nacen por ahí de la semana 37-38. Los bebés que requieren transfusión nacen alrededor de la semana 32. Uno de los puntos más importantes para muerte, pues definitivamente fue el hidro. Vean aquí en esta última evaluación, 4.25 veces más con un intervalo de confianza de 1.6 a 10.9. Entonces, este es como un recorrido pues rápido por lo que ha sido la historia, ¿verdad? Pero quiero también darles un poquito de contexto de qué es lo que pasa realmente en estas pacientes. La paciente, cuando tiene su primer embarazo, no pasa nada porque la IgM no va a pasar la placenta. El problema es cuando esté expuesta a un segundo embarazo, porque el IgG sí va a cruzar la barrera placentaria y entonces estas son las pacientes que van a tener mayor riesgo de anemia. Como decíamos, el riesgo de anemia como tal y cuando empezamos la vigilancia con arteria cerebral media es a partir de los títulos de 1 a 16. Generalmente si tienen 1 a 8 a menos no van a requerir de alguna situación. Obviamente el feto al principio va a empezar a compensar, pero entre más empieza a tener anemia, más probable es que desarrolle hidrospetal. Lo que nosotros hacemos con la arteria cerebral media es tratar de evitar que el bebé llegue a hidrops. En cuanto a la arteria cerebral media me está dando el pico sistólico arriba de 1.5, en ese momento hacemos cordocentesis, descartamos que sea un falso positivo y programamos la transfusión. Si el bebé no está hidrópico, si el bebé está hidrópico, pues definitivamente de una vez hacemos la solicitud de sangre a laboratorio y se programa para cordocentesis y para transfusión. Decíamos, esta era la curva de Lilly que nosotros usábamos, ¿verdad? Bueno, esta es la publicada, la que nosotros usábamos específicamente era esta, que les voy a enseñar aquí. Ustedes ya muchos ni la conocen, ¿no? Estaba en el expediente del señor y con tu plumita graficabas, ¿verdad? A ver dónde iba. Y el doctor Sentiel lo que hizo es que agregó una zona. En lugar de ser zona A y B, había zona A, B y C. Entonces, si el bebé te salía en zona 2C o zona 3, iba a cordocentesis. Digo, muchos, ahí se las presento, ¿no? Porque muchos ya ni la conocen, ¿no? La curva de Lilly, les hacíamos su espectrofotometría y en ese momento se iban en unos tubitos ámbar, el líquido, al laboratorio.
¿Sí? ¿Qué es lo que pasa pues con el advenimiento de la arteria cerebral media? La arteria cerebral media en los bebés que tienen anemia es una arteria que va a estar hiperdinámica, que va a estar teniendo velocidades muy elevadas. Más o menos vamos a estar, un bebé anémico va a estar en el doble, más o menos. Si tiene, un bebé tiene 25 semanas y está en 50, a veces ni lo tienes que graficar, ya sabes que está anémico. Si tiene 22 semanas y está en 50 y tantos, está anémico. O sea, a veces ni siquiera tienes que graficarlo para saber en qué punto de la anemia está. El advenimiento de la arteria cerebral media, digo, fue un parteaguas. Con esto se redujeron el 70% de los procedimientos invasivos, ¿sí? O sea, muchos bebés, nosotros ya no les hacemos a veces ningún solo procedimiento invasivo en todo el transcurso del embarazo, ¿verdad? Y lo que hace la arteria cerebral media es que identificar aquellos que tienen anemia moderada a severa. A los que tienen anemia leve no los va a identificar bien, pero a fin de cuentas no son nuestro blanco, porque esos bebés muy probablemente no van a requerir transfusión intrauterina, van a requerir a lo mejor transfusión al nacimiento, pero no transfusión intrauterina. Entonces está la tablita ahí publicada por el doctor Marín, que obviamente esto ustedes ya lo encuentran en calculadoras en todos lados, en la perinatal, en las de clínica, o sea, donde quiera está la calculadora, y ustedes a partir del pico sistólico y la edad gestacional del bebé pueden saber exactamente cuánto está la hemoglobina. Obviamente tiene que haber medido la arteria cerebral media, ¿no? Si lo miden todo chueco, o sea, si en el ángulo, pues obviamente eso no es confiable, ¿no? No, pues si me dijeron que no estaba anémico, si no estaba anémico porque me diste la arteria cerebral media de una forma inadecuada, ¿no? Entonces, tenemos que tener la arteria cerebral media en un ángulo cero, un corte axial del cráneo a nivel del hueso esfenoides, tener Doppler color para poder identificar el vaso, identificar adecuadamente la arteria cerebral media, y debe medirse con dúplex, o sea, al mismo tiempo color y Doppler pulsado, y debe ser más o menos a 2 milímetros, entre 2 milímetros, en una ventana de 2 milímetros y más o menos a 1 centímetro del origen en la carótida. En la carótida interna, ¿no? Entonces, siempre no nos va a interesar aquí el IP, lo que nos va a interesar es la velocidad con la cual va la sangre, ¿no? Y ese pico sistólico, la velocidad que nos marca el pico sistólico es lo que va a entrar en la calculadora junto con la edad gestacional de la mamá y es lo que nos va a decir la hemoglobina fetal estimada que está teniendo ese bebé. Entonces, la sensibilidad va a ser muy variable dependiendo del operador y del centro al cual se estén refiriendo. Es muy importante que haya una evaluación de la validez interobservador, ver que se esté midiendo exactamente en el segmento que debe ser, reconocer que puede haber variantes de la arteria cerebral media, al menos se mide 3 veces y hay que quedarse con la máxima velocidad. Y en relación a la velocidad máxima es lo que nosotros hacemos. Entonces, decíamos, mejor el valor predictivo positivo de la anemia fetal moderada severa, elimina la necesidad de amniocentesis, reduce el número de cordocentesis y reduce las complicaciones secundarias al procedimiento invasivo. Entonces, la sensibilidad del pico sistólico de la arteria cerebral media pues va a disminuir después de la semana 35. Después que ya cuando me dicen, va a ver la semana 36, 37, a ver si está anémico, no. O sea, ya por arteria cerebral media no sé, no vamos a poder nosotros saber porque vamos a tener falsos positivos. Puedes pensar que está anémico, ¿no? Entonces ahí ves todo el historial, cómo se ha comportado, cómo están los títulos y la decisión se toma en conjunto con la arteria cerebral media, pero no exclusivamente. También disminuye cuando ya tenemos varias transfusiones fetales previamente, ¿no? Porque ya estamos teniendo ahí sangre que está circulando de la mamá, ¿no? Entonces, si ya queremos nosotros estimar con eso, la siguiente transfusión va a ser menos confiable, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Medir la arteria cerebral media ahí donde carga, sobre todo en la porción distal, ¿no? Utilizar un ángulo que no sea cero, debemos de tomar la medición cuando el feto no está respirando o moviéndose, y sobre todo no medir a fetos para anemia que no tienen riesgo de anemia, porque vamos a estar encontrando cosas y falsos positivos que no deben de estar. Ya les dije cómo usarla, el pico sistólico en la tablita, y ahí nos va en qué múltiplos de la mediana está. Les digo, aquí está obviamente lo que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Las pacientes que iban a amniocentesis en función de los títulos, ¿verdad? Y dependiendo de la zona en donde estaban, era lo que seguía. Las pacientes que estaban en zona 2C o 3 iban a cordocentesis, esto es lo que se hacía previamente. Actualmente no es lo que se hace, las pacientes se evalúan cada 1 a 2 semanas. Nosotros aquí no tenemos la determinación en unidades internacionales, seguimos trabajando con diluciones, ¿verdad? Y con la arteria cerebral media tomamos la decisión de hacia qué grupo debe de moverse la paciente y si requerimos hacer una cordocentesis o no.
¿Ok? En general, las pacientes que necesitamos más o menos cada semana, vamos haciendo su proyección de cómo se va moviendo el pico sistólico. Y si son pacientes que requieren transfusión, pues en general tratamos de diferir lo más posible la transfusión. Una vez que hacemos la primera, vemos si va a haber una segunda necesidad o un segundo periodo para la siguiente transfusión. Aquí es muy importante que les diga que esto de evaluar la segunda transfusión es importante porque tiene que ser sangre fresca. No sacada del refri porque dicen, no, o sea, aquí la tengo fresca. No, tiene que ser de menos de 72 horas de haber sido donada. Y entonces ahí es donde empezamos con el problema, ¿verdad? Porque conseguir sangre O negativo de menos de 72 horas de haber sido donada es muy complicado, ¿no? Entonces, tenemos que programar con tiempo lo que va a ser la segunda transfusión para la paciente y desde ese momento planeamos cuál va a ser el momento para el nacimiento. ¿Cuáles son las ventajas de la transfusión intravascular? Bueno, pues podemos conocer el grupo IRH fetal, tenemos una evaluación más precisa del hematocrito, la sangre se va a hemolizar más lentamente, evitamos el paso por los linfáticos, es mucho más efectiva en los fetos hidrópicos. Un bebé que está hidrópico no tiene caso que le hagamos una intraperitoneal porque no se va a absorber adecuadamente. Hay varias técnicas para la transfusión. La intraperitoneal, que digo que hace muchos años que no hacemos aquí, la intravascular por coroscentesis, que puede ser simple, directa, o sea, todo lo que le calculamos al bebé se le pasa, o una exanguinotransfusión, donde sacamos una parte de sangre y metemos otra y ahí vamos, ¿no? La intravascular por oclusión venosa intrahepática, yo nunca he hecho una de esas, nunca hemos tenido necesidad de hacerlo. Y la intracardíaca por cardiocentesis, que yo me acuerde solamente hemos hecho una en todo este tiempo. Y las mixtas, ¿no? Que le pasas una parte directa y una parte por exsanguínea. Las indicaciones para exsanguínea y transfusión in útero generalmente son aquellos bebés que requieren mucho volumen y que están hidrópicos. Si un bebé le calculamos que le tenemos que pasar 50 mililitros y está en 27, 28 semanas, no le podemos pasar 50 mililitros directo. Se le tiene que pasar fraccionado y entonces hacemos las exsanguíneas, ¿no? Para que este bebé pueda tener más opción de tolerar todo el volumen que le toca. Hay menor riesgo de descompensación cardíaca, el intervalo entre los procedimientos se alarga, digo, hay una disminución más lenta de la hemoglobina fetal y hay mayor posibilidad de alcanzar el hematocrito deseado con las exsanguinotransfusiones. Pero tenemos que estar muy seguros de que estamos en la vena, de que podemos mantenernos ahí con la aguja, porque si el bebé se mueve, si nos vemos del cordón, etcétera, y nos salimos, pues resulta que le sacamos 10 mililitros y no le pusimos nada, entonces lo dejamos peor, ¿no? Sí. Entonces, no es tan sencillo, pues, ¿no? La intraperitoneal es muy fácil, ¿no? Pero tienes más probabilidad de lesionar algún órgano. Y aparte, si el bebé es hidrópico, como se absorbe por los linfáticos subdiafragmáticos la sangre, pues el bebé tiene hidrops, la absorción es muy errática. Difícilmente vamos a alcanzar a un bebé con hidrops, con una transfusión intraperitoneal. Realmente yo diría que no tiene ningún objeto. ¿Cómo calculamos la sangre que le vamos a pasar? Esto es para los R6, ¿verdad? Porque siempre es pregunta de examen y siempre se lo sacan mal. Entonces, son las semanas, cuando es intraperitoneal, es las semanas de gestación menos 20 por 10. Si el bebé tiene 24 semanas, pues le tocan 40, ¿no? Si tiene 23 semanas, le tocan 30. Es muy fácil. Pero la transfusión intravascular tenemos que tomar en cuenta el hematocrito ideal, el hematocrito real que pensamos que tiene el bebé, el hematocrito de la sangre del paquete y el peso fetal estimado multiplicado por el volumen fetoplacentario que puede tener el bebé en ese momento. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Pues vamos a vigilar datos de hidrops, el Doppler de la arteria cerebral media y el monitoreo electrónico cardíaco fetal buscando patrones sinusoidales, que el patrón sinusoidal es muy específico, es difícil que ustedes lo confundan con cualquier otro, y un bebé que tiene este factor, este patrón sinusoidal, va a fallecer en las siguientes horas. Aunque lo saquemos, muy probablemente va a fallecer. Los riesgos, que en general no son elevados, da los riesgos de la transfusión, el más frecuente es la bradicardia. Aquí en el IMPER pues es muy fácil hacer una transfusión porque sabemos que ante cualquier situación podemos bajar a la paciente a quirófano, pero pues obviamente no es lo más ideal, ¿no? Aquí vemos este videíto, vean ustedes que ahí va la aguja, ¿verdad? Estamos encontrando el cordón en un cordón posterior, vean, ahí vamos a ver cómo entramos al cordón, ¿sí? Y vamos a pasar la sangre. ¿Ven cómo pasa la sangre? Bueno, pues ahí si ustedes ven algo, le falta el feto, ¿verdad? No hay feto, porque este es un modelo que tenemos para practicar transfusiones. Es un modelo de transfusión que hacemos con un topper, ¿verdad? Y un pedacito de cordón que nos regalan en la toco. Y entonces pues, no hay feto ahí, ¿verdad? Pero así practicamos. Esta es una real, ¿no? Vean ustedes que ese sistemita
se hace con un sistema de 3 días, pero nosotros en la pobreza, la mexicana, porque aparte aquí en México no había en ese entonces, pues si debe el doctor Gallardo uno, que nomás se le entiende, ¿verdad? ¿Cómo va la sangre y cómo viene? Y yo no, que cómo cierra la llave de 3 días por un lado. Vean ustedes la diferencia entre la sangre. Esto es lo que está pasando afuera y esto es lo que está pasando adentro del bebé. Vean cómo viene toda la sangre así como agua de Jamaica y la sangre que viene del paquete se ve bien bien rojita, ¿ve? Esta sí es real, ahí sí hay bebé, mira, ahí sí está la columna. Entonces, pues, a la hora de mover las llaves de 3 días, cierra una, la abre otra, y entonces ahí estamos haciendo un exsanguíneo parcial en el bebé, ¿verdad? Donde al mismo tiempo estamos cargando del paquete y por el otro lado estamos sacando el bebé, se cierra una de las llaves de 3 días y empezamos a transfundir. Vean ustedes cómo se va a ver acá, cómo empieza a pasar la sangre en el video acá del lado derecho. Entonces, sacamos con una y metemos sangre con la otra, ¿verdad? Y es así como hacemos las exsanguíneos parciales. Como les digo, realmente cuando encontramos esto, pues es una falla de la prevención, porque estas pacientes, si les hubiéramos puesto su gamaglobulina, pues otra situación hubiera sido. Entonces, la evaluación indirecta de la arteria cerebral media para estimar el nivel de hemoglobina fetal en fetos en riesgo de anemia es confiable para decidir el momento adecuado para iniciar los procedimientos invasivos fetales, y con esto vamos a lograr una disminución de la morbimortalidad fetal. Pero esto, sin sangre disponible, no nos sirve de nada. Y cuando estamos diciendo, no, qué padre, pudimos hacer la transfusión, tenía 20 semanas, sí, pero no debemos de perder de vista que ese bebé que estuvo bien padre, bien bonita la transfusión que le pudimos, es un fallo de la prevención, que como ginecólogo le estamos fallando a la paciente. Pues muchas gracias, eso es lo que tengo yo ya. Hay una pregunta de la audiencia que nos... Jennifer Briceño, que la manda a felicitar muchísimo, que quiere saber cuál es la cifra normal de la arteria cerebral media. Sí, la cifra normal es diferente para cada edad gestacional. Entonces, por eso que se mide el pico sistólico de la arteria cerebral media, y una vez que se mide, se tiene que incluir en las calculadoras de riesgo, y ahí en automático le dice tantos múltiplos de la mediana. Si el pico sistólico está por arriba de 1.5 múltiplos de la mediana, es un bebé que está en alto riesgo de anemia y hay que hacer la cordocentesis, o la hemoglobina por debajo de 0.65 múltiplos de la mediana, también hay que hacer cordocentesis. Esos son los puntos de corte estándar. Para ver si el bebé va a requerir una transfusión subsecuente, pues es 1.32 múltiplos de la mediana, pero no hay una medida normal para todos los fetos. Cada feto, de acuerdo a la edad gestacional, va a tener diferentes picos de velocidad, y en función del pico de la velocidad, vemos si está anémico o no. En medicina transfusional de adultos, tenemos todo una secuencia. Para la cuestión del procedimiento intrauterino, ¿tienen alguna guía, tienen alguna normatividad? Nosotros tenemos el manual de procedimientos para transfusión fetal intrauterina como parte de la normativa del departamento, pero en general se solicita sangre O negativa, es paquete globular. Las pruebas cruzadas se hacen con la mamá, ¿no? Porque de pronto bajamos la muestra de la mamá sangre, no, es que necesito la muestra del feto, no, pues le saco un tubo de este tamaño para las pruebas cruzadas, ¿ve? No, o sea, la sangre se cruza con la mamá. Y obviamente ahí se tiene que hacer la compatibilidad para los diferentes anticuerpos que pueda tener positivo la mamá, porque de pronto si nada más está el D, pues está bien, ¿no? Pero puede haber anti-C, anti-D, anti-E, y hay pacientes que los tienen todos positivos y ahí entonces empezamos a tener dificultad para la compatibilidad. La sangre, pues se hace todo el procedimiento, obviamente, de la señora desde que llega la transfusión. Nosotros tenemos que ver que el bebé esté vivo, porque si el bebé ya falleció, ya no vamos por la sangre a banco de sangre, porque es una sangre que ya al salir de banco ya no la podemos devolver. Entonces ya es una sangre que ya no se puede utilizar. Una vez que la paciente está vivo, el bebé está con sus consentimientos informados, ella sabe todos los riesgos y todo, entonces ya bajamos por la sangre para que sea liberada del sistema en banco de sangre. Más o menos eso, no sé si a eso se refería. Entonces, ajá. Doctora, muchas gracias por contarnos sobre la historia de estas transfusiones que ha tenido la Clínica de Medicina Materno-Fetal. Es para nosotros un gran orgullo escucharla, y es muy didáctico que usted nos hable también
de cómo se empieza fracasando para poder crecer. Y me encantaría que también nos dijera de esa historia de cómo ahora usted capacita a los residentes con simuladores y desde cuándo y cómo, a quién se le ocurrió, dónde lo vio. Eso es. Con el simulador de corocentesis tenemos como 5 años. Actualmente, este procedimiento surgió porque luego los residentes dicen, y cuando yo tenga que hacer una corocentesis, o sea, si ustedes han hecho 500, o sea, ¿cuándo voy a hacer yo 500 corocentesis? Pues nunca las vas a hacer porque no hay tantas pacientes, pero definitivamente tienen que salir con la capacitación. Entonces, nosotros hemos desarrollado simuladores de bajo costo para biopsia biocelulares escoriales, para miocentesis y para corocentesis y transfusión. El de amniocentesis es con gelatina de uva, tiene que ser de uva light. No, gelatina de uva con globitos. Para la biopsia biocelulares es un corazón de cerdo, que los compran por kilo los residentes y luego ahí los dejan, se les olvidan, pero es un corazón de cerdo. Y para la cordocentesis es un topper. Es un topper que tiene una cubierta de tul, ¿no? Abajo se le pone una fibra de las con las que fregamos los trastes, se pega con silicón y tiene una cinta de así de tenis donde se amarra por un lado el cordón umbilical y por el otro lado se amarra a la tapa, ¿no? Buscamos cordones más o menos gorditos de la toco que ya se vayan a desechar y se lava el cordón, se le pone tintura con colorante de color rojito, puede ser de otro color, pues, y en función de eso se le pone una bolsa Ziploc con jalea adentro, con gel de ultrasonido, y pues están realizando todas las prácticas los jueves. Si quieren conocer el modelo, los jueves pueden subir y ahí están los residentes de sexto año practicando con el simulador. Actualmente una de las tesis de las doctoras, acabamos de hacer una curva sumativa de cuántos procedimientos requieren hacer los residentes de sexto año para alcanzar la competencia en cordocentesis en el simulador. No me dejará mentir, bien, pero son como 500, ¿verdad? Más o menos. 570. ¿Ok? Pero pues, o sea, es hasta que llegan y están allá con la guía ultrasonográfica y hasta que pueden dominar la técnica y alcanzar la competencia desde el punto de vista estadístico. Y pues es un simulador que si nosotros lo comprábamos afuera, no sé, costaría 80 mil pesos y a nosotros nos cuesta 80 pesos. Doctora, ya una última pregunta, es que después de una, para una segunda o tercera transfusión, ¿cada cuánto tiene usted que estar valorando estar midiendo arteria cerebral médica? Cada semana. O sea, después de que le hacemos una transfusión, la paciente viene cada semana y ya sabemos que si el bebé estaba anémico, más o menos en 2 semanas se tendrá que hacer la siguiente transfusión. Entonces, si por ejemplo el bebé tiene 31, 32 semanas cuando le hicimos la transfusión, pues ya no le hacemos una siguiente, ya lo programamos para nacer, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez es un riesgo mayor y bajar corriendo a un bebé con sangrado el cordón o algo a la toco, pues no es lo más adecuado, que vayan a ser malas condiciones. Entonces, en general, planteamos el nacimiento entre la semana 32, 34. Si el bebé lo estamos empezando a transfundir a las 28, pues sabemos que ese bebé más o menos le vamos a tener que hacer entre 2 y 3 transfusiones. Y en función ya, el objetivo de la transfusión es abolir la producción de eritrocitos por la médula ósea. Entonces, estamos sustituyendo prácticamente la sangre del bebé por sangre de adulto, por hemoglobina del adulto. Entonces, el objetivo es bajar los reticulocitos y producir una aplasia. Muchas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Y para finalizar, el doctor Vargas nos dará unas palabras de cierre. Pues ya para concluir, ya cerrar este magno evento, fue muy productivo para todos. Toda la gente que participó, los que vimos, los que no vimos, hicieron posible este evento conmemorativo al Día Mundial del Donador Altruista. A todos muchas gracias y seguimos motivando, invitándolos para que esa sensibilidad llegue y los esperemos en cualquier banco de sangre, no nada más en este. Hoy mismo tuvimos 2 ejemplos muy importantes, que fue de nuestro vocero, la voz Imper, y de nuestro director general, el doctor Cardona. Muy especialmente a todos y a nuestra maestra de ceremonias, que como siempre, su ánimo nos motiva y
nos ayuda. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.